Bueno, aquí no hay comida, pero aquí hay romo. Esto es una cosa grande, señores. Uno viene a traer comida y lo que haya esta mujer dándole romo a uno. ¿Y qué romo es? Ah, este es el hombre del batón, este es el que me gusta. Vale. Ahí, ya está bien. Vamos a ver si hacemos una comidita, una sopita, algo, porque dime tú, rubia, ¿qué es lo tuyo? Pero mi amor, te estoy dando romo. No, no, dame comida, que yo estoy muriendo, me flaco. Pero Marlene te da la comida y yo te doy el romo, hay que dividirnos. Mal, ya yo estoy dejado. Ya yo tengo que ir a buscar mi butrico y traerlo para acá esta noche. Porque dime. Bueno. Busto no, porque ya yo lo que tengo son dos pantalones enganchados, una funda aprieta y meterlo ahí, porque dime. El hombre como yo puede tener ropa en casa de nadie. No debe. De ella aceptarte, no, después de tú estar aquí ya publicándome. No diga eso, que sea mujer besa ese video. Ahí sí es verdad que me llevó. Me que arranca la cabeza. Me arranca. Y yo me voy a arrancar la cabeza de Marlene. ¡Marlene! Te llevó Sanky Panky. Ya tú sabes, Marlene. Coge brisa, como dice Dimanche. Coge brisa. Vale. Pues ya tú sabes, rubia. Déjame ir a ver qué Marlene dice. Y no traigo lo mío para acá esta noche. Pero aquí como que están fumando mucha juca. Yo soy alérgico a la juca. Eso me da una gripe y una pituita. Pero mientras no sea tú que te la estés fumando, bébete no. Tu romo, yo no bebo romo, yo vino, mira, ahora tienes tú que irme a comprar uno. Bueno, va a haber que ir a buscar tu chela entonces para comprarte uno, Carlos Rossi. Uh-huh.